¿Cómo están todos? Bienvenidos a Minuto Cero aquí por estudiofutbol.com.es. Vamos a conversar un poco de lo que fue esta primera etapa. Liga Quito ganó esta primera parte del torneo. Además, el conjunto albo accedió después de muchos años a una Copa Libertadores de América. El finalista del torneo, Andrés, no jugó su mejor fútbol, pero ¿le basta por ahora o deberá encontrar en el transcurso de lo que falta del año su mejor versión para poder enfrentar en una hipotética final, quién sabe, a Melec? Yo creo que está cerca de encontrar su mejor funcionamiento. Depende de la perspectiva en la que uno lo encuentre. Creo que hay serias limitaciones en algunos sectores de la cancha, sobre todo de mitad hacia adelante. No hay un delantero que imponga su juego, que sea el goleador del equipo. Le está haciendo falta por ahí que aparezca más seguido Diego Morales. Contra Nacional jugó en realidad un buen compromiso, pero ha sido bastante irregular lo del mediocampista argentino. En cuanto a defensa, uno no puede cuestionar, es el mejor equipo del campeonato, pero lo más importante de esta consecución de liga tiene que ver con que los logros deportivos acompañan el buen rendimiento o las buenas decisiones de la dirigencia, dirigenciales. Entonces, de esa ecuación de directivos consecuentes o directivos responsables termina plasmándose en el campo de juego. Creo que por ahí va lo más relevante. Muy cierto, y en el rival que tuvo el Liga de Quito en esta etapa, o uno de los dos rivales con el que finalmente disputó el primer lugar, fue Melec, otro equipo, otro club del Ecuador que también respeta su proceso, respeta el profesionalismo dentro del club eléctrico. José Alberto, ¿qué le faltó a Melec para ganar esta etapa? ¿O estuvo bien lo que hizo, solamente que es cuestión de fútbol? Para mí a Melec le faltó tener mucha más fuerza en que no cambien tanto los protagonistas, porque vieron demasiadas lesiones, demasiada recarga muscular, muchos jugadores que tuvieron que aparecer en la mitad de la temporada y que otros, que por ejemplo Miller Bolaños, que estaba resolviendo si se quedaba o no, para la mitad de la recta final no estuvo. Apenas estuvo un partido y medio, apareció Miller Bolaños y era un hombre totalmente necesario. Hay que ser sinceros, yo creo que si Melec enfocaba toda su carne al asador, el campeonato ecuatoriano de fútbol, capaz que la historia podía haber sido distinta, pero de todas formas yo creo que lo que ha hecho Liga, consolidándose como el mejor equipo defensivo del país, es realmente bueno. José Alberto, ¿qué le falta a Liga de Quito? Ya Andrés lo dijo antes. Obviamente el delantero centro, el goleador, le falta a todo equipo en todo el mundo. Todo el mundo quiere un goleador. Pero ¿qué le falta a Liga de Quito si quieres sostener esto y volver a ganar una etapa para que no haya final? Darle confianza a sus centros delanteros, porque algo parecido a lo que le pasa a Melec le pasa a Liga, porque Melec tiene un Luis Miguel Escalayo, un Emmanuel Herrera que por nombre deberían ser buenos nueves, pero no tienen confianza. Hoy, ni Narciso Mina, a pesar de estar en la línea de goleadores del campeonato con 8 tantos, y Miller Castillo, ninguno de los dos está en una confianza para respaldarse y ser ese eje ofensivo del equipo albo. ¿Va por ahí también lo de Melec, Andrés? ¿El goleador o falta alguna otra pieza más? Yo creo que Melec tiene una plantilla muy interesante para pelear esta segunda parte del año tranquilamente. Hay que ver si Miller se va, no se va. Ese es un jugador irreemplazable. Si el Club Sport de Melec logra vender a Miller Bolaños, tendrá que ir a buscar un futbolista que le dé todo lo que tiene Miller, porque Miller tiene gol, genera juego, es decir, toda la influencia con la que cuenta con ese jugador. Vamos a ver si es que Independiente del Valle puede dar esa sorpresa, que para mí lo sería, de por fin llegar a una final de campeonato si es que las cosas le van mejor, y quién sabe qué pueda pasar con el conjunto canario, con Barcelona en esta segunda etapa. Nos encontramos en una próxima ocasión. Esto fue Minuto Cero a través de estudiofutbol.com.es.